Lo tengo a Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Gracias. Un gusto. Hacer una reflexión acerca de la violencia, el nerviosismo que se ve en gran parte de la sociedad. Estamos hablando de un chico de 20 años, Diego. Un chico de 20 años que golpea de esta manera, ante la mirada de propios extraños, la brutalidad que utiliza el salvajismo de este chico para con una nena de 18 porque no aceptó tener relaciones sexuales. ¿A dónde estamos yendo, Diego? Digo, bueno, ¿qué ves vos como intendente, además como colega, como periodista? Bueno, lo primero que en la violencia se manifiesta en una suma de factores, ¿no? Factores culturales, educativos, la falta de una familia que también ponga reglas, ponga un marco de convivencia, ponga esto sí, esto no. Sí. La falta de oportunidades también, que genera desesperanza, frustración. Obviamente creo que es un trabajo que hay que hacer entre todos y de todas las políticas públicas posibles, pero claramente cuando hay violencia hay que condenarla y llevarla a la justicia. Yo sabés que lo relaciono inmediatamente con la falta de educación. Y sí. Sé que va más allá, no tengo dudas, pero digo, me parece que este chico con educación no hubiese actuado de la manera que actuó. Y cuando digo educación no solamente en la escuela, sino también en la familia. Digo, ¿qué proyectos tienen ustedes en esta materia, en educación? Digo. Bueno, a mayor educación, a mayor contención familiar, cuando los clubes con el deporte hacen su trabajo, menos violencia en la sociedad. Sí, eso está claro. Desde ya. Y en materia educativa, vos fíjate, hoy tenemos un problema hasta de alfabetización. Es grave, ¿eh? Grave lo que es la falta de comprensión de texto, de lectoescritura, de conocimiento de la matemática, las cuestiones básicas para desenvolverse en la vida. Y después tenemos un secundario que aburre. Hoy los chicos se aburren y hay deserción. ¿Cómo lográs que no se aburran? Bueno, hay que transformar el secundario. Pensando en Sarmiento, que en su momento pudo hacer cambios innovadores, hoy tenemos que cambiar la manera. No puede ser todavía esta clase magistral donde el profesor es el que habla, enseña cosas a veces que no son útiles para la vida, la ciudadanía y la cultura del trabajo. Así que me parece que en la educación esta parte del... Pará, que se te cayó el receptor para escucharte el micrófono. Te sumo, Marco, compartí lo que está diciendo Diego Valenzuela con respecto a esto de terminar con este tipo de clases, por ejemplo, aburridas, donde los chicos en el secundario justamente se terminan aburriendo. Y hay que terminar con eso, hay que hacerlo más interactivo, hay que usar los recursos que hay hoy tecnológicos para que sean atractivas las clases y que a los pibes les lleguen los mensajes, ¿no? Y que sea interesante. Hoy todo tiene que ser interesante, porque si no, es como rating. O sea, si vos la clase no le sumás los recursos tecnológicos que hay, no es interesante. Bien, ahora hay que preparar a los docentes. Sí. ¿Cómo preparás a los docentes? ¿Aceptan los docentes? Un Baradel. ¿Acepta esto que vos estás diciendo o no? Hacés muy bien. Hay una diferencia. ¿Aceptan los docentes? Sí. Porque hay que cuidar y también hay que formar a los docentes que le ponen una garra bárbaro. Distinto es el gremio lo que quiere es poner palos en la rueda. Por ejemplo, nosotros con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires estamos pensando pagar un plus por mérito, por resultados y por presentismo. Hay que premiar al docente que hace bien las cosas. Está bien, corro la palabra incentivación. Premiar, está bien. Premiar. Tienes razón. Premiar, inclusive, que aquellos que hacen una diferencia en el aprendizaje sean reconocidos por el Estado frente al que no viene, al que falta. Creo que esto es con los docentes y poniéndole límite a los abusos de los gremios. Cuando recorres la provincia con Santilli o 3 de febrero, que es tu municipio, ¿qué te dice la gente? ¿La gente siente que la política está alejada de las necesidades reales que tiene la sociedad o no? Sí, sí, lo siente. Incluso a veces no tienen ni ganas de escuchar propuestas. ¿Tanto? Porque, y sí, el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Sí. Entonces, como muchas veces hay frustración, se ve al político prometer y no cumplir, eso aleja. Creo que esta es el gran desafío que tenemos en esta elección. Nosotros lo pudimos hacer en 3 de febrero. Mirá, todas las cosas que yo propuse en el 15 o en el 14 o en el 13 se hicieron en 3 de febrero. Sí. Por eso hoy la gente mira con buenos ojos que yo pueda continuar. Bueno, lo mismo hay que hacer ahora en la provincia y en otros municipios. Para completar la transformación de 3 de febrero, ¿qué hace falta? ¿Un polo industrial? Mirá, primero seguir mejorando la seguridad. Para eso necesitamos un gobernador que se ocupe. Abandonar la doctrina Zaffaroni, que es pensar pobre el delincuente que no tuvo oportunidades, que no tuvo trabajo. No, el delincuente es delincuente. Está muy instalado ese pensamiento, ¿no? En algunos. Esto de decir, che, claro, pero no tuvo una buena vida de chico, o fueron muy humildes. Eso puede ser cierto. O fueron ¿no? pobres. Pero eso no justifica que tome el camino equivocado. No justifica el delito y no justifica que el sistema público y político
de algún modo convalide al delito. Hay que ponerse del lado del honesto, de la familia que quiere salir a trabajar, que tiene miedo, ¿no? Primero, la seguridad, desde ya, ¿no? Y necesitamos una gobernación o un gobernador que sea el ministro de seguridad, que sea el jefe de la seguridad. Eso nos va a ayudar mucho a los municipios, porque nosotros no alcanza, Daniel, con poner cámaras, alarma vecinal, iluminar. Necesitamos una gobernación que se ocupe, que destine recursos a la seguridad. Y después, en lo municipal, yo quiero ahondar en dos caminos. Uno, planes de vivienda. No puede ser que tengamos en municipios del conurbano terrenos vacíos al divino botón. Viste, en los bordes del ferrocarril, terrenos que pueden ser del Estado Nacional y no se les da uso. Sí. Yo quiero, cuando ojalá la gente nos acompañe con Larreta y con Santilli, los terrenos vacíos dedicarlo a planes de vivienda. Y además a tener un parque industrial para que vengan más empresas y haya más laburo. Me quedo con esto que decías, porque los planes de vivienda son fundamentales, ¿no? Para muchas familias que lo necesitan. Hoy el tema de la casa propia es poco factible, por decirlo de alguna manera. Es prácticamente imposible para los jóvenes hoy soñar con esa casa propia que tuvimos nosotros como sueño, ¿no? Cuando éramos adolescentes, éramos jóvenes. Digo, es una buena salida. Es algo que se necesita, que pensando a futuro en la juventud lo necesita. Primero porque la vivienda da mucho laburo. La construcción... ¿Cómo lo costeás el gasto este? ¿Cómo? ¿Cómo costeás ese gasto? Bueno, acá la idea es que los terrenos que están vacíos, que puedan salir a lo que serían las tasaciones oficiales a un precio atractivo para después construir una vivienda y que llegue a un valor atractivo a los vecinos, que no tengan que pagar el valor de mercado completo, que no tengan que ir a un banco que los van a matar con el valor del crédito de las tasas. Así que el Estado sea un promotor de una vivienda más accesible, que por supuesto las personas la puedan pagar, que es importante que lo paguen para poder valorar el esfuerzo de pagar, y justamente aprovechar los terrenos que están vacíos en muchos lugares del conurbano para movilizar la vivienda y también movilizar el laburo. Ahí necesitamos que nos ayuden la gobernación y la presidencia, porque en 3 de febrero yo tengo, por ejemplo, al lado de una fábrica automotriz, tengo una lonja enorme donde hay chatarra ferroviaria en Casero, al lado de lo que sería la fábrica. Sabemos lo que representa todo eso, ¿no? Entonces, la verdad, pongámoslo en valor, demos laburo, creemos vivienda para los vecinos. Ese es uno de los grandes proyectos que tengo para la próxima etapa. Hablando de terrenos baldíos o que no se utilizan, ¿qué pasa con las usurpaciones, por ejemplo? ¿Has tenido un inconveniente? Solamente ocupan terrenos que están baldíos, sino que hay terrenos que pertenecían a ustedes, al municipio de 3 de febrero. Sí, ¿no? hay usurpaciones a veces de casas, hay usurpaciones en el espacio público y tuvimos un problema últimamente, que es un sector de la política que tomó una casa que es municipal. Es lo que faltaba. La disfrazó de una sociedad de fomento y yo, primero con diálogo, reclamé que nos la devuelvan porque no es mía, es del patrimonio municipal de 3 de febrero. Es una agrupación que forma parte de Unión por la Patria y esto lo tuve que llevar a la justicia para que se haga un juicio de desalojo y se la devuelvan a los vecinos de 3 de febrero. ¿Y dictaminó la justicia ya? Está trabajando en reunir la prueba. Yo tengo... ¿Crees en la justicia? Porque cuando hablamos de usurpación y desalojo, viste que la justicia de Argentina tiene su tiempo, ¿no? Sus plazos, que por ahí no van de la mano de la necesidad de la gente. Sí, pero ya nos pidieron información. Ojalá que en breve recaben pruebas. Yo tengo el informe de dominio, que esa propiedad que está en Caseros es del municipio de 3 de febrero, no mía, de los vecinos, y espero que esta agrupación, que es el Movimiento Evita, en breve la devuelva. Diego, te hago la última, tiene que ver con la política nacional. ¿Cómo ves a Larreta, cómo ves la interna de Juntos por el Cambio? Muchos hablan de números muy parejos. ¿Qué puede inclinar la balanza para uno o para otro? Bueno, mira, hoy me decían que solamente un 20%, Daniel, ha decidido su voto. Falta el 80%. Terrible. Ahora es la campaña, son 30 y pico de días donde la gente se informa, sabe que hay una PASO en Unión por la Patria, otra PASO dentro de Juntos por el Cambio, que hay dos candidatos a presidente, dos candidatos a gobernadores, y desde ese lugar van a empezar las decisiones. Yo ahí lo que te diría es, cuando vos tenés que elegir una persona para un trabajo, ¿qué buscás en esa persona? ¿Alguien que tenga experiencia? Que tenga experiencia, que sea honesto, que tenga resultados en materia de gestión. Resultados probados, conocimiento en la temática y experiencia. Yo creo que para el trabajo de presidente, la persona que reúne esos atributos es Horacio Rodríguez Larreta. Pero no lo digo en detrimento de los demás y tampoco en detrimento de Patricia, que tiene muchos valores también. Ojalá que podamos elegir un presidente que tenga la firmeza y también el conocimiento para resolver muchos problemas que hay dando vueltas. Y me parece que Horacio tiene el perfil. Diego, gracias por haber venido. A ustedes. Un placer tenerte siempre en Crónica HD. Muy amables. Gracias. 2016. No, 2014.
2014, dale. 2014 en la República Argentina, dale.